Buenas, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Y buenas tardes. No puedo decir buenas noches. Hace Buenas sol. tardes. Todavía hace sol. Buenas tardes. Sí. Esta semana es mejor. Esto en inglés. Just so you know, we are going to use that makeup week because last week was such a comedy of errors. We are going to use that last makeup week. So normally, our last week would have, our last session, our last class would have been May 27th, but we are going to go 1 week beyond. So what is that? June 3rd, June something. It's, yeah, it's, it. So we are going to take that makeup week, which I have never done before, but well, there's a first time for everything. So we are going to do that since we missed out. I didn't think it would be very much fun for people to be sitting doing a group activity and sitting watching it on Zoom. That was not very going to be very fun. Okay. Para que sepan, just so that you know that we are going that 1 week earlier or 1 week later, and I will send everybody, of course, a reminder about that. Pero, vamos a hacer lo que había planeado. We are going to do what I had planned. Porque es más divertido. It is more fun than just doing it by ourselves on a lonely Zoom screen. So that we've got enough people. I do want to ask. Quiero preguntarles. Y momentito. Tenemos que cambiar aquí. Pueden ver. Did everyone have a chance to watch this video? This was our one video instead of a cortometraje. Sí, estaba muy interesante, pero estaba un poco abrumada. Ah, okay, entiendo, entiendo. Pero tenías tiempo, Diana, para verlo. Oh. Sí, otra vez y otra vez y otra Otra. vez. Okay, sí, así es, a veces. Okay, vamos a incorporar, vamos a introducir las ideas del vídeo aquí cuando hablamos. Muy bien. Y porque ella tiene ideas muy interesantes y las ideas cambian un poquito con, creo yo, con la edad de la persona. Para acordarnos del tema, el vídeo hablaba de ser feliz. ¿Y en qué consiste ser feliz? Que es buena pregunta. Y al principio no me pareció al principio algo científico. Claro que no, la felicidad, algo científico, no. Pero podemos ver en las acciones de mucha gente lo que quiere decir ser feliz. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de las emociones, muchas emociones, y de ser feliz. Y quiero empezar con mucho vocabulario, porque siempre vamos a empezar con la cosa más básica. La cosa más básica es hablar de las emociones y quizás usar más palabras o más palabras específicas para hablar de las emociones, ¿verdad? Como por ejemplo, si hablamos de este emoji, qué inútil. Hay muchas palabras para hablar de la felicidad, ¿sí? Tenemos alegría o alegre, felicidad o feliz, contento, dicha, dichoso. Hay un refrán en español que es dichosos los ojos. Happy the eyes that see something, que es algo muy poético, ¿no? Pero dichosos los ojos. ¿Qué quiere decir ser muy feliz? Ser muy feliz. Gozo que es muy formal, gozo que es más como pleasure.
Pero algo agradable es, si es agradable, es pleasant, ¿sí? Es agradable. Buen humor, buen ánimo. Euforia, que es un grado, un nivel de felicidad, un grado muy alto, un nivel muy alto de felicidad, euforia, eufórico, entusiasmo, entusiasmado, genial, fenomenal, estar de maravilla. Hay muchas maneras de expresar la felicidad. Bien. Y a veces solamente decimos feliz, contento, pero hay niveles de felicidad, ¿verdad? Sí. Muchas palabras para no sentir la felicidad, ¿sí? No estar de buen ánimo, tristeza o triste, infelicidad, desconsolado. Qué buena palabra, desconsolado. Alguien está desconsolado, down in the dumps, ¿sí? Algo en extremo. Pesar, que es to weigh, ¿sí? Tener un bajón is kind of like to be in a downer. Yeah, Debbie Downer, ¿sí? Esto es muy común en España, tener un bajón, to be on a downer, ¿ok? A ver, melancolía o melancólico, nostalgia, no me impresiona tanto nostalgia con estar triste. Para mí, nostalgia siempre ha implicado algo con pensar en el pasado, pero no necesariamente algo triste. Como pensamiento. Sí, exacto. Depresión, depresión, deprimido, desánimo. Como tenemos ánimo, tenemos desánimo. O desanimado o decepcionado, disappointed, desilusionado, muy común para decir disappointed, desilusionado, disappointed, ¿ok? Con el mal humor, with our bad moods, not just sadness, but truly bad mood, I really think anger. Facebook needs these icons. Usar el emoji a veces sirve para expresar algo que se entiende instantáneamente, ¿verdad? Aquí no es solamente estar triste, es el enojo, ¿no? El enojo. Es emoticón, es más mejor que los que están en Facebook. Bueno, pero tenemos niveles, levels, grados, ¿no? De la ira que es algo en extremo, la rabia. Una emoción agravada, ¿sí? La rabia, tener rabia, me da rabia, it makes me mad, it makes me furious, sí, furioso, rabioso, enojo, enojado, furia o furioso, ¿sí? Furioso, tiene un sentido mucho más fuerte que enojado, ¿verdad? Furioso o la rabia o rabioso, cólera, colérico es aún peor, enfadado solamente en España, no se usa enfadado en Latinoamérica con tanta frecuencia, pero enojado sí, indignación, ser indignado, furor. Estar molesto Bad mood. no es tan grave, ¿sí? Rabia
es realmente algo grave, pero estar molesto, to be annoyed, to be bothered, yeah, ¿no? Estar irritado. La sorpresa, tenemos asombro, estar aprendido, me sorprende, it surprises me, asombrado, estar atónito, mi expresión favorita, estar boquiabierto. Boquiabierto es esto. Boquiabierto, sí. ¿No? Sí. Es una sorpresa. Es como Ana Amanda Pia, es una descripción con las palabras. Suena. Apropiado. Sí. Como suena la palabra, es como es la apariencia. Exactamente. Tienes razón, sí. Estar perplejo. Flipeando, creo que es solamente en España. Flipando. Es muy popular en España decir estoy flipando. Es como decir que oh, como flabbergasted, I'm just so taken aback. Pero es muy popular en España decir está flipando. Es como flipping out, ¿no? Pues... No me lo puedo creer. Ok. Y otras emociones. El miedo, ¿sí? Temor, espanto, susto, terror, pánico, ¿sí? Estar muerto de miedo. It's killing me. The fear is killing me, ¿sí? Espeluznante es más como creepy, espeluznante, creepy, scary, ¿sí? ¿No? Y asco. There was a chain of disgust. There was a chain of drugstores years ago called Asco, OSCO. It wasn't pronounced asco, but that's ascoso. Pero aquí se pronuncia como qué asco. La expresión más frecuente es hoy qué asco. How gross, how disgusting, qué asco. Qué desagradable. Desagradable es de un nivel más bajo. That's not quite so severe. No es tan severo. No es tan severo como qué asco. Qué asco. Repugnante, repulsivo y así. ¿Ok? ¿Vale? Hay otras emociones o otras expresiones favoritas que tienen ustedes para expresar emociones o no? Sí, confundido. Oh, confundido, sí. Y orgullosa. Ah, orgulloso o orgullosa. Uh-huh. Orgulloso, proud. Ah, es distinto. Decir soy orgullosa es otra cosa que estoy orgullosa. Ah. Muy importante. Por ejemplo, no es complemento decir él es muy orgulloso. He is very proud. Oh. Es más como... Es haughty. Que sí, ser orgulloso es to be proud of yourself, to be full of yourself. Sí, pero estar orgulloso es buena cosa. To feel proud de algo, de una persona. Como por ejemplo, estoy orgullosa de mis hijos, I'm proud of my kids, es buena cosa.
pero mi vecino es un tipo muy orgulloso. No es buena cosa, ¿verdad? Ok, pero el orgullo, pride, puede ser algo bueno. Sí. ¿Qué otras emociones? Odioso. 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 ¿Sí? Odioso. Hateful. Sí. Y estoy harta. Ah, estar harta. O estar harto, porque depende a... Depende de la persona, ¿sí? Y usamos esto con estar. Estoy harta. I've had it up to here. ¿Sí? Estoy harta. Pero. No puedo más. No puedo más. No aguanto más. No aguanto más. No aguanto más. No aguanto más. Es como estoy harta. Para un hombre, estoy harto. Para una mujer, estoy harta. Es igual a no aguanto más. I can't put up with anymore. I'm set up. Celoso. Jealous. Celoso. Celoso. ¿Cómo se escribe? ¿Con P o con F? No puedo ver también. C. O celoso, con C, perdón, celoso. Celoso. Jealous. Sí. Y se usa celoso. Estoy celosa. Tengo celos. Cuando usamos celoso con tener, es tener celos. To have jealousies. For some reason, that's always in plural. Tengo celos. Tengo celos de... Tengo celos de mi vecino porque tiene un Mercedes nuevo. No sé. Algo, ¿sí? Debe ser idiomas para celoso, ¿sí? Sí, ok, sí. Pero sí, celoso, celos, buena palabra. ¿Otras cosas? Estresado. Jaime, primero, ¿no? Estresado. Sí. Stressed. Estresado, stressed. Claro que sí. Estar estresado. Estresado. Teresa. Pesadumbre. ¿Desalumbre? No, pesadumbre. ¡Oh, pesadumbre! Pesadumbre. Pesadumbre. Doesn't that sound like foreboding? Pesadumbre. Es una palabra muy descriptiva. Pesadumbre. And that really weighs on. Pesar is to weigh. And when something weighs heavily on you, often we use that word pesar, you know. Usamos, también usamos, es muy pesado. Es muy pesado. He's really annoying. And again, we use that pesa. It weighs. Es muy pesado. Oh, es pesado. How would you say that? That's heavy, man. That's deep. Profundo. Profundo. Profundo is deep down. Sí. Tengo que pensar en eso un poquito. Sí. Jaime. ¿Hay algo más? Jaime. Desconcertado. Desconcertado. Baffled. Sí. Desconcertado. Muy bien, sí. Estoy confundido. Estoy, sí. Realmente estás confundido.
¿O no? No, confundido. Confundido, sí. Ah, sí, tenemos confundido. Es la primera. Sí, confundido. Tenemos confundido en chatbox aquí, sí, confundido. Doloroso. Doloroso. Painful. Sí. Sí. Qué buena palabra, sí. Doloroso. Painful. Incrédulo. Incrédulo. Sí. Incrédulo. Como sorpresa. ¿Cómo se dice dumbfounded, awestruck? Atónito es lo mejor. Atónito. Agotado. Oh, agotado, sí. Uh-huh. Atónito es muy bueno para... Sí, pero otra vez, Janet. Agotado. Agotado. Agotado como exhausta. Sí. Como exhausta o exhausto. Agotado, completely worn out. Esto es peor que cansado. Uh-huh. Cansado es normal. Ay, estoy cansada. Pero estoy agotada. Por ejemplo, cuando estamos a 115 grados afuera, estoy agotada. Es como decir, I'm wiped out, ¿no? I'm wiped out. Eso es. A ver. Bueno, y a ver, ok. ¿Es una palabra para ennui? Oh, aburrimiento. 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 Isn't that like boredom? Sí. But ennui is... Ennui es ennui es más como un tipo de depresión, ¿no? Sí. Mm-hmm. Al borde de depresión, ¿no? Mm-hmm. Like, what's the point? What's the use? ennui? No, estamos hablando de ennui todavía. ¿Cómo se escribe ennui? I-N-N-E-N-U-I. Sí, yo creo. Tedio. 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 Fastidio, tedio. Tedio. Tedio sería mejor. Sí, tedio. Tedio, día tras día, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Tedio, día tras día es lo mismo, al borde de la depresión, de estar deprimido, ¿no? Es, sí. Bueno, ¿hay más o no? Y otra vez abrumada. Abrumado, sí, es buena palabra, sí, también. Abrumado, sí, casi igual. Hay cosas que están relacionadas siempre. Como en inglés, sí. Tenemos, you know, tedium, ennui, es del francés, ¿no? Ennui. Sí. Bien. Y, bueno, ok. Encandilado. Otra vez. Encandilado. ¿Encandelado? Encandilado. ¿Cómo se dice? ¿Encandelado? Delighted. Vamos a ver. Encandilado. ¿Encandilado? Encandilado. Encandilado. Se puede usar. Sí, como algo espectacular. Espectacular, sí. Encandilado. Did we have a enamorada?
enamorado. Sí, claro. Enamorado, sí. Enamorado. A ver, momentito. Más para enamorado, como head over heels. Sí. Enamorado, sí, totalmente enamorado, totalmente. Sí. ¿Hay sinónimos? Enamorado al punto de sentirse pasión completo, algo así, sí. Apasionado. Sería un nivel más alto que enamorado, apasionado, muy apasionado. Se usa la palabra apasionado en canciones. En canciones, ¿sí? Apasionado es una palabra muy poética para expresar el amor hasta el nivel de en locura. Amor, sí, amor. El amor loco, ¿sí? La locura. Ok. Me gusta like, preocupado como se haga en un vaso de agua. Ok, sí. Ok. Quiero que ustedes practiquen hablando un poquito de algo, de un momento en la vida que expresa o un momento en la vida como ejemplo de una emoción. Y no importa cuál es la emoción, pero quiero que ustedes hablen un poquito en grupos pequeños sobre una vez en la vida, algo que un evento, un momento en que podemos expresar o relacionar un evento que expresa una emoción, ¿verdad? Y quizás compartir algo, como por ejemplo una boda o la primera cita con un novio, una novia, o perder un empleo, algo. Y no importa, puede ser una emoción positiva o una emoción negativa, no importa, ¿sí? Vamos a ver, somos 7. Creo que vamos a usar solamente 2 grupos, pero es más fácil hablar en un grupo pequeño para hablar de una emoción, ¿verdad? Y voy a darles unos 10 minutos, quizás, y vamos a ver si pueden usar más palabras para expresar emociones y para describir la experiencia específica. ¿Entienden? ¿Entienden? ¿Sí? Mm-hmm. Ok, vale. Quizás unos 10 minutos, nada más. Y hay que oprimir join. You gotta hit your join button. ¿Dónde está?
Oh, are we back? Estoy a, no, no, no. Estoy aquí para ver de qué hablan. Y nada más, un poquito en cada grupo. Me encontré un mecánico para arreglar mi carro y ese día está operando. I would say that I hit a deer last summer, and at first I was surprised and then really disconsolate because my car was total. Chocaste con me golpeé el animal. Ahora mi carro está operando este día y estoy muy contento. Bien, bien. A veces es un refrán de las mamás que de todo viene bien. Something good comes out of everything, ¿sí? Algo bueno viene de cada experiencia. Pero no, a veces no es así, pero las mamás pero siempre dicen. No por el cielo. No bueno para él. No, no, claro, no. Ok, uy. Qué triste. Ok, voy a salir y visitar un poquito con el otro grupo. Ok, bien. Tienes razón. No hay flu. Sí. Gracias a las mascarillas. Mm-hmm. Sí. De veras. Oh, I think we have to go back. Yes, we did our job. How do we go back? Yeah. Marilyn, no, she'll do it. She'll do it. Yeah, but we can't hear it. Marilyn's on mute. Oh, okay. No, estoy aquí para nada más para ver si hay preguntas o. No. We all told three different stories. Okay. Están listos. Ya nos quedan tres minutos. Es mejor que dos. Y nos reunimos en dos minutos. Sí. Dos minutos. O ahorita. Ahorita. Okay. Sí. Okay. Bueno, entonces me voy. Momentito. You're muted, Marilyn. Gracias. Sí. No me acuerdo de las reglas de Zoom a veces, you know. Mm-hmm. Después de salir de breakout room, mm-hmm. hay que siempre que tengo que oprimir el botón de unmute. Y así es. Okay. Bueno, you may want to take yourselves off of mute because it mutes everything when we come back out of this. Es como funciona todo aquí. Ok, a ver, bueno, ¿hay algo que quieren? ¿Dónde está Diana? ¿Dónde está Diana? Ah, aquí viene, ok. Bueno, a ver, ¿hay algo que quieren decir al grupo o no? ¿Nada? ¿O no, ninguna parte. Pregunta? ¿No? Ok. Ok. Quiero preguntarles ¿cuáles serían las emociones
que relacionamos con ese video, el argumento? Pues, las palabras de emociones, ¿cuáles serían las emociones o las palabras que podemos relacionar con el argumento? Ese cortometraje de la pareja, ¿sí? La pareja estaba hablando de algo importante. ¿De qué? ¿De qué hablaban? Embarazo. Del embarazo. Sí. ¿Y estaban de acuerdo? No. En ese asunto. ¿Y por qué no, Jenna? ¿Por qué no estaban de acuerdo? Porque el hombre quiere un bebé. Ella no quiere estar embarazada. Sí. Él está a favor. Sí. Está a favor. Sí. De tener una familia inmediatamente. ¿Y qué opina la mujer, la esposa? Ella estaba temerosa de ser un madre. Y que su vida va a cambiar. Su vida va a cambiar. Piensa mucho en el hecho de que la vida va a cambiar totalmente. Sí, tiene miedo de mucho trabajo con el bebé y su esposo y el trabajo. ¿Se siente conflictos o no? Oh, sí. Creo que sí. Tiene conflictos. Sí. Sí. Me imagino que las familias de los dos esperan que ellos tengan un bebé, pero no es tan fácil, ¿verdad? Ella tiene dudas. Sí, sí. Es dudosa. Porque él no entiende. Y también él no la ayuda. En ella dice que él no hace nada para ayudar a ella. Él me parece un hombre muy tradicional. Sí. Que la mujer va a... Ah, bueno, te puedes quedar con el hijo. Pero... ¿Qué es el problema? Eso es, sí. Así, en este día, ella está trabajando y no es el tiempo apropiado para un bebé. Ok. Uh-huh. Y ella tiene conflictos porque en este punto tiene trabajo, tiene empleo y no sería conveniente, no sería... no se sentiría muy confortable, ¿sí? En salir de su trabajo, en dejar su trabajo, ¿verdad? Y también lo más importante es ella quiere controlar el cuerpo. Sí. Él quiere controlarla. ¿Y cómo termina? ¿Cómo termina? ¿Qué opinan ustedes en la manera de terminar el cortometraje? Porque al fin se pone el vestido, ¿verdad? Sí, sí. Para mí, ¿qué significa? Para mí parece que ella decidió que querría ser una mamá. No creo que sí. ¡Ah! ¿No opinas que...? Pienso que ella no va a tener un bebé, pero ella va a tener la cena con su... ¿Cómo consolarlo? Sí. Para consolarlo. It's a consolation prize. No. Ah, no. Bueno, vamos a cenar. Por lo menos vamos a cenar. I'm wearing the blue dress. Y me pongo el nuevo vestido. ¿Estás contento? ¿Estás contenta ahora? ¿Sí?
Personalmente, no sé qué se siente en hacer eso. Sí, es para consolar a su, porque, a su esposo. Porque él fue quieto para unos minutos haciendo en la silla y no tenía nada para decir. Así creo que él perdí el argumento. Ah. He was already resigned. Y él se siente que ha perdido. Uh-huh. ¿Opinas que él piensa que ha perdido? Muy interesante. No sé, no estoy segura de cómo termina todo. No estoy segura. Tengo dudas, pero no sé qué va a pasar. Al fin me pregunté, bueno, ¿y qué pasará aquí en esa situación? No sé exactamente, porque no es un problema fácil. ¿Cómo se dice open-ended? Sí, es algo, es muy abierto. Muy abierto el fin. La final es abierta, la final es abierta. Es sí. Privada. ¡Oh! Es privada, es, la final es privada, sí. Es privada. Quizás el director no quiere que nosotros demos cuenta de qué va a pasar. Argumento parte 2. El sequel. Sí. Secuela. La secuela, sí. Pero es muy tradicional que la mamá, es muy tradicional que la mamá se quede con el bebé. Y es difícil, porque no tenemos un sistema para ayudar a las parejas realmente. Tenía una amiga canadiense una vez, cuando era muy joven, y las dos de nosotras, ambas teníamos hijos, realmente bebés, niños. Y mi amiga canadiense me dijo, aquí es muy difícil porque en Canadá tenemos centros para los niños, centros juveniles, centros con niñeras y niñeros, como preschool, pero como child care, sí, para cuidar a los niños, y la mamá puede seguir con la carrera. Y aquí no existe. Pues sí existe, pero cuesta mucho. ¿Sí? En el Canadá. ¿Es libre? Oh, es gratis. Oh, sí. Wow. Ella me dijo que en Canadá es totalmente gratis. Y la mamá puede continuar trabajando o trabajando a medio tiempo, half time, si quiere. O tiempo completo, full time, si quiere. Y hay centros con niñeras. Pero aquí no. Y aquí es distinto. Cuesta mucho cuidar a los niños. Pero, y por eso, me imagino, es por eso ella tiene dudas también. Porque sabe, si tiene que los dos tienen que trabajar, entonces si ella no trabaja, no tiene ingresos. Y además tienen que pagar si ella va a continuar. Sí, si quiere continuar trabajando, tienes que pagar muchísimo para
cuidar al niño durante el día. Y hay que gastar casi todo el ingreso. Sí, eso es, ¿no? Casi todo el ingreso de una persona en la pareja para cuidar al niño. Y entonces es difícil. Pues, ok. Y totalmente distinto es la situación aquí en el otro, que no tiene título. Ganó un Clio y creo que el Clio es un premio de marketing, ¿no? Es para anuncios, it's an ad award, un Clio. Y esto creo que es un anuncio para el sorteo. This is actually an award. In Spain, they actually run a series of commercials that are new every year. And they are para el gordo, for the big fat one, the big fat lottery, la lotería. Mm-hmm. Y es algo de esto, del sorteo. Que pasa en la temporada navideña. This is always the one that happens at Christmas time. Sí. Okay. Entonces, ¿cuáles serían cuáles serían las emociones que pensamos con este cortometraje o este anuncio? Bien. Sí, es como el día de marmota, día de marmota, ¿cómo se dice en inglés? Groundhog Day, día de marmota, ¿sí? Marmota es groundhog, ¿sí? Entonces, día de marmota es exactamente como la película, día de marmota, ¿no? Siempre se despierta otra vez. Y 22 de diciembre. 22 de diciembre cada vez, sí. Y sabe que va a ganar. ¿Cómo se siente el primer día? ¿Cómo se siente el hombre? El primer día. Porque vive... Otra vez y otra vez vuelve a vivir el día entero, cada vez, ¿sí? Tres o cuatro veces. ¿Cómo se siente primero? Mal humor. De mal humor. ¿Y cómo se dice selfish? Egoísta. Egoísta. Muy egocéntrico. Es un tipo muy egocéntrico. Es un tipo muy egoísta, egoísta. El primer día conocí a la joven mujer, ¿verdad? Sí. Estaba al punto de cerrar su oficina. Estaba al punto de cerrar la oficina y conoció a la joven y... Ella le pidió, por favor, ¿puedes ayudarme? ¡Ah, no! Estoy cerrado. La oficina está cerrada. Y eso es todo. No está agradable. No, no es una persona agradable. No, es un pendejo. No está, es. Creo que sí. Sí. Omitimos la palabra pendejo, sí, es pendejo. Al principio, sí es pendejo. Es muy poco agradable, desagradable. Agradable, sí. Descortés es una palabra también. Descortés. Descortés, sí, descortés. Uh-huh. Descortés, sí. Tiene muy poca emoción. No puede identificarse con la otra persona. Ok, bien. Y poco a poco
durante el anuncio, cambia un poco, ¿y qué hace al fin? ¿Cómo se convierte? ¿Se convierte en qué tipo de persona al fin? Agradable. Agradable. Generosa. Generoso. Sí. Se convierte en una persona más generosa. Amable. Muy amable. ¿Qué hizo al fin con la joven? ¿Qué hizo para la joven al fin del anuncio? Del comparte el boleto. Comparte su sorteo, su billete. Sí, su billete de sorteo. ¿Y por qué es importante que compartió su billete de sorteo al fin? ¿Por qué es importante que compartió, que le compartió con la joven? Ella recibe. ¿Qué problema tiene la joven? Ella es muy pobre, no tiene dinero. Sí, es pobre y además tiene otro problema. Además, su padre es padre. Su padre. Su padre es enferma. Enfermo. Su padre se enfermó. Sí. En el bar, en el cafetín, la otra mujer le dijo, ¿cómo está tu papá? Todavía en el hospital, todavía en el hospital. Entonces, me imagino que ella no tenía nada para pagar para el por el hospital ni nada, ¿no? Entonces, pero es algo, esperamos un poco al fin, que esperamos que se convierta en mejor persona al fin, ¿no? Sí. Esperamos que se convierta en algo mejor al fin. Pero son totalmente opuestos, opuestas las dos películas, ¿verdad? Uh-huh. Tienen emociones totalmente opuestas. Ok, bien. Bueno, quiero ahora compartir con ustedes algo distinto. Oh, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es un video de 4 minutos. No dura mucho tiempo. Es el más corto de cortometraje posible. Pero vamos a ver, porque hablamos un poquito de estar contento, estar triste y todo, y de buen humor o de mal humor, pero esto es algo un poquito distinto. Creo que es médico, es este hombre. Vamos a ver, y voy a usar los subtítulos aquí. Aquí vamos. Hablan del humor. El humor es fundamental. Un día yo estaba en la biblioteca del hospital, del Good Samaritan, y oigo por los altavoces. Altavoces es intercom, ¿sí? Intercom, altavoz. Ah. Altavoz no es high voice. No. Altavoz es the loudspeaker. Ok. Dr. Marcos, I see you. Yo salgo. I see you, pero no es. No es. Yo te veo. No, I see you. Al pasillo y miro. Doctor, ¿y qué voy a decir? I don't see you. Es una broma, ¿no? Es una broma. Es un play on words, ¿no? I see you, que quieren que él venga. Un ángel. Un ángel de carne y hueso. Un médico interno como yo, de Guatemala, que me conocía,
vamos, me conocía desde una semana. Me dice, Luis, no. Quieren que vayas al ICU. ¿Qué es? Ah, que explica, sí. El guatemalteco explicó, le explicó todo. No, quieren que vaya. Significa Intensive Care Unit, unidad de cuidados intensivos. El sentido del humor es muy útil. Yo siempre digo que cualquier botiquín de urgencias debe de llevar una dosis de sentido del humor. No nos ayuda de momento. Por ejemplo, si hay aquí una crisis de algún tipo, ponernos a contar chistes no es, ¿verdad? Pero el sentido del humor nos da una perspectiva. Tratamos mejor las incongruencias de la vida con humor, ¿verdad? O cosas que no entendemos, que a veces son cosas trágicas, pero no las entendemos y nos ayuda el sentido del humor. Mi madre fue para mí un ángel de carne y hueso, pero... Y me encanta esa expresión, un ángel de carne y hueso, flesh and... diríamos en inglés flesh and blood, pero carne y hueso, meat and bones, but okay. Pero fundamental, sobre todo en mis primeros años, que son tan importantes. Y nos llevábamos muy bien. Un día, hace unos años, le estaba hablando con ella, estábamos hablando, y le pregunto a mi madre, mamá, cuando te mueras, ¿qué prefieres? ¿Que te enterremos o que te incineremos? Sí, entienden, ¿no? Sí. ¿Qué quieres, mamá? Okay. Burn. Una sonrisa. Luis, dame una sorpresa. Dame una sorpresa. Esto me encantó. Dame una sorpresa. Y nos pusimos a reír. Un ejemplo de el humor que tratas temas, ¿verdad? La medicina ha evolucionado como tantas cosas, ¿no? Ha evolucionado y hoy hablamos también de la medicina de la calidad de vida. Por eso hoy día podemos hablar de otros factores que nos ayudan a llevar mejor la vida. Un poco de estrés ayuda también, ¿eh? Un poco de estrés nos anima a competir, nos anima. Sí, eso es. Un poco de estrés no es mala cosa, exactamente. Si tenemos un poco de estrés, porque entonces nos enfocamos un poquito más, ¿sí? Tratamos de hacer esfuerzos para hacer un poquito más. Anima a estar despiertos. El problema del estrés es cuando el estrés es continuado o es excesivo, ¿verdad? Entonces, efectivamente, se convierte en ansiedad o en casos extremos se puede convertir en dar lugar a una depresión, por ejemplo. Yo diría que ayuda a diversificar la vida, nuestras actividades. ¿Cuáles son las parcelas de mi vida de las que yo saco satisfacción? Y luego tratar de practicarlas. Pero además, practicarlas sin que se mezclen. Porque la idea es compartimentarlas. Oh, compartmentalize them. Right. Eso es interesante, ¿no? Cuentan los historiadores que el Titanic se hunde porque no tenía compartimentos estancos y el agua entra y así se hunde. De forma que diversifica tus fuentes de satisfacción con la vida. Ese es un ejemplo de algo que podemos hacer. Y luego cada uno vamos superando adversidades utilizando esa mezcla de resistencia y flexibilidad, que hoy llamamos resiliencia. Sí, qué interesante, ¿no? El sentido de humor y lo importante que puede ser en la vida. No es ningún secreto, pero es fácil olvidar que es tan importante tener un sentido de humor, ¿verdad? Ok, a ver. Entonces,
Tengo un tema. Tengo otro tema. De memorias. Memorias. Y tengo que ver mis apuntes aquí. Hay un video que voy a darles a ustedes para ver durante la semana que viene. Y es no es nada científico, pero habla de las primeras memorias que tenemos. Y hay muchas emociones que podemos conectar con las primeras memorias que tenemos. Entonces, el tema para la semana que viene es que quiero que ustedes piensen en la primera memoria de la vida. ¿Cuál es tu primera memoria? Algo que, pues, lo que sea. De la niñez. Mi esposa, sí, su primera memoria es cuando tenía 2 años. ¿Sí? No tengo memoria cuando tenía 2 años. Yo creo que no. Y él me dice que sí puede recordar cuando tenía quizás 1 año y medio, quizás, no está seguro, pero estaba en la cuna, he was in the crib, uh-huh. Y no tengo ninguna memoria tan temprana, de 1 año, 1 año y medio, 2 años, ni de 2 años, 3, sí, uh-huh. Tengo memorias de tener 3 años, pero 2 o 1 año. Nada. Es un genio. Mi esposo es un genio. Yo no puedo recordar. Pero, ok. Quiero que ustedes piensen en la primera memoria. Uh-huh. ¿Y cuál es tu primera memoria? ¿Y qué emociones conectan ustedes con esas memorias, ¿verdad? Bien. Ok. Son memorias de susto, de algo muy que te sorprendió o le sorprendió o lo que sea. Algo muy bonito, algo cariñoso, no sé. Ok. Yo tengo mi memoria ya preparada. I've already got mine prepared. Pero, ok, ¿vale? Y hay que ver primero la película muy, muy breve. ¿Verdad? Ok. Entonces, la semana que viene vamos a hablar del pasado. Pero, bueno, ahora, y entonces ustedes pueden pensar durante la semana un poquito, porque hay que pasar varios minutos pensando cuál es realmente mi primera memoria. Ok, lo que quiero ahora es que hablamos un poquito sobre esto de SPOT, ¿sí? No es del pasado, sino del futuro. Del futuro. Y estos los videos, bueno, entonces, Do You Love Me? La reacción de mi hija fue, oh, me gusta mucho el video de los robots bailando. Uh-huh. Pero cuando veo, mamá, cuando veo ese o esa película o ese video de Spot
de esto aquí le da susto. Esto no me gusta para nada. Ella me dijo, esto no me gusta para nada. En efecto, ella me dijo que ese video del robot trabajando uh-huh. es espeluznante, creepy. Especialmente cuando puede abrir la puerta. ¿Por qué? Y ella me dijo, porque ahora yo me doy cuenta de que en el futuro alguien puede hacer cosas terribles en mi espacio, en mi casa, en el lugar donde voy a trabajar en el futuro. ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué poco optimista eres, hija! Pero, bueno, a ver, creo que vale la pena leer un poquito, y voy a compartir. ¿Alguien quiere leer un poquito de esto? Un poquito de práctica de pronunciación, ¿sí? Este artículo de SPAT, ¿cómo se dice SPAT? Creo que en la policía y el departamento de policía que compró SPAT canceló el contrato, pero es otra cosa con Marte, con el planeta Marte, es otra cosa. Ok, ¿alguien quiere leer un poquito aquí? ¿Conoce a SPAT? Meet, ¿conoce al perro robot que está entrenando para explorar cuevas en Marte? ¿Alguien quiere voluntar a leer un poquito? Ah, ok, bueno, sí, Miguel. Marte es un planeta vecino de nuestro sistema solar. Los científicos estudian Marte porque podría contener pistas que podrían ayudarnos a aprender más sobre la vida en la Tierra. Ah, sí, ok. ¿Y pistas son? ¿Qué son pistas? Clues. Clues. Sí, pistas. Clues. Vale, sí, un poquito más, Miguel. Sí, el párrafo siguiente, sí, puedes leer también. Ok. Durante décadas, los científicos han utilizado la tecnología robótica para comprender mejor Marte. En los próximos años, podrían utilizar robots que se muevan con perros para explorar mejor la superficie del planeta rojo. Sí, del planeta rojo. Y es el planeta. Es así, no es la planeta, es el planeta rojo. Entonces, rojo es correcto, el planeta rojo. Y aquí es interesante que dicen que se muevan, that they may move like, they don't always move like dogs. Hay que entrenar. In training. Hay que entrenar al robot para que se mueva, so that it may move like, que es subjuntivo, ¿no? Moverse es así, ¿bien? Ok, ¿alguien quiere continuar aquí? ¿Quién quiere continuar? Sí. Vale, Diana. Algunos de estos robots cuentan con equipos y inteligencia artificial, IA, para ayudarlos a explorar tierras peligrosas y cuevas subterráneas en Marte. La IA es un enfoque que utiliza algoritmos
o una serie de instrucciones en código para enseñar a una máquina a detectar patrones y tomar decisiones. Sí. Permite que los robots se muevan de forma autónoma o sin el control de un humano. Sin el control de un humano. Con inteligencia artificial. Espeluznante. Espeluznante. Sí. Y por eso me dijo mi hija que es espeluznante. Sin el control. Sí. Uh-huh. Es como esa película con Schwarzenegger, ¿no? Sí, es así. Es así. Es necesario porque hay 30 minutos entre los mandos y el responso, porque las señales de radio tardan 30 minutos, Miguel, o menos, 30 minutos o menos. Tardan de tiempo. No está seguro porque ida y vuelta es como 20 minutos o 30 minutos. Pero tarda mucho tiempo a llegar estas señales de radio desde la Tierra hasta Marte, ¿no? Sí. Y sí, tienes razón, Miguel. Por eso es necesario que los robots pueden funcionar por medio de inteligencia artificial. Por eso es necesario. Y ahora es ocurriendo como el carrito que está en Marte, ¿no? Sí, I forgot the name of it. No sé cómo se llama, ¿sí? But it landed itself. And now it's sending out helicopters itself. It's right. Necessary to do this remotely without people involved. Sí, eso es. Entonces, sí, es necesario tener, o es necesario que funcione, que pueda funcionar, de forma de forma autónoma. Sí, ok. Bueno, ¿alguien quiere leer un poquito más? Esteban, okay. Continúa, por favor. Okay. En diciembre de 2020, los científicos presentaron un grupo de robots llamados Mars Dogs en una reunión anual que reúne a científicos que estudian el océano, los planetas y el espacio. Debido a la pandemia de COVID-19, la reunión se realizó en línea. Sí. ¿Saben ustedes qué quiere decir se realizó? ¿Cómo se traduce se realizó? Es pretérito. Algo muy definido, ¿no? It happened. Sí. They met online. Took place. This is realized in the sense of, you know, you realize your dreams, you achieve something. So realizó, it took place. It happened, it occurred, it actually was successful happening online, en línea. Okay. A ver, ¿quién quiere continuar un poquito sobre el perro de Marte? Yo voy. Okay, y después Jaime, ¿no? Okay. El perro de Marte apodado o Spot es una versión de Spot, un robot de cuatro patas creado por la empresa Boston Dynamics. Él, junto con otros robots similares, puede moverse de una manera que los rovers con
ruedas que exploraron el planeta nunca pudieron. La agilidad de la fuerza de los nuevos robots se combinan con muchos sensores. Estos les permiten evitar barreras. Y elegir, elegir entre múltiples caminos y construir mapas virtuales de túneles y cavernas enterrados. Uy, ok. Vale, bueno, sí. ¿Qué quiere decir apodado? Nickname. Sí, un apodo es un nickname, pero no entiendo exactamente OSPAT. ¿Qué quiere decir OSPAT? Primero pensé que fue como silver, Latin, pero no, autonomous. Autónoma. Gracias. Autónoma. Sí. I like silver spot better. Y quizás sí, como el nombre en la tabla de química, ¿no? Okay. Ay, a ver. Okay. Bueno. Jaime, ¿quieres continuar, por favor? ¿Cómo se mueven los perros robot por Marte? Los vehículos tradicionales de Marte se limitan principalmente a superficies planas. Sin embargo, muchas regiones marcianas científicamente interesantes solo son accesibles cruzando un terreno muy accidentado o yendo bajo tierra. Los perros robot que caminan son adecuados para tales desafíos, incluso si se caen, pueden volver a levantarse. Levantarse, ok. Y este párrafo es un poquito difícil, ¿no? Entonces, superficies planas es... Flat. Ok, planas. Entonces, en el pasado solamente podían moverse en superficies planas, pero ahora es otra cosa, ¿sí? Porque pueden investigar en terreno más difícil. Y aquí son adecuados para tales desafíos. Desafíos son challenges. Son cosas, son obstáculos, ¿sí? Obstáculos. Y un desafío puede ser un obstáculo concreto o un obstáculo abstracto. Un desafío, ¿sí? A challenge, you know, think of defiant, you know, you defy the challenges, desafíos. Incluso si se caen, if they fall down, pueden volver, they can get up again. Volver a levantarse es get up again. Es pueden levantarse otra vez. Volver a levantarse es como a levantarse otra vez. Y tenemos, sí, es... Es como el robot que ya ahora está en Marte, ¿no? ¿Quién quiere leer un poquito más? ¿Alguien? Derribar no significa el fracaso de la misión.
dijeron los científicos durante la presentación. Usando sus programas de computadora, explicaron, los robots pueden auto-derezarse de un qué difícil, ¿no? Creo, mejor. Auto-enderezarse de una multitud de caídas. Okay, sí. So falling over does not himself. Just yeah, does not really. It, no es un fracaso. Fracaso is, you know, failure. Failure, right? Failure. So you don't have. You're not totally ruined if something goes right. Eso es. Okay. Un Mars Dog también sería aproximadamente 12 veces más liviano que los rovers actuales. Liviano es light. 12 veces más liviano, 12 times lighter. Podría viajar mucho más rápido, alcanzando velocidades normales de caminata de 5 kilómetros por hora o 3 millas por hora, que es como casi como trotar, almost like a jog, sí. ¿No? Sí, caminata sería como un trotar. Bien. Durante las pruebas, during the trials, ¿sí? Compare eso con el rover Curiosidad, Curiosity, aquí, que actualmente está explorando Marte, actualmente aquí no es actually, actualmente es currently at the current time. Okay. Se trata del tiempo ahora. Okay. La Curiosidad rueda a lo largo de la superficie marciana aproximadamente a 14 kilómetros por hora. Lento. Okay. ¿Alguien quiere leer esto? Sí, esos robots. Miel. Estos robots también pueden explorar bajo tierra caminando alrededor de rocas y descendiendo a cuevas. Incluso son capaces de seleccionar qué camino tomar. Mientras hacen esto, recopilan medidas para construir un mapa de lo que ven. Un mapa de lo que ven. Ok. Mm-hmm. Y pueden seleccionar qué camino tomar. They can pick what route to take. Explorando cuevas en Marte. No sabía que había cuevas en Marte. No. Es lógico, pero así es. ¿Alguien quiere leer aquí un poquito de las cuevas? Sí. Los investigadores también están trabajando para enviar humanos a Marte en los próximos años. Si eso sucede, es posible que las futuras colonias humanas necesitan refugiarse en algunas de las cuevas del planeta rojo. ¡Qué peli! Porque la radiación y los polvos, dust storms. Tempestades de polvo. Tormentas. De polvo. Sí. Que eso ocurre con frecuencia en ese planeta, ¿no? Bien, bueno. Jenna, ¿quieres leer un poquito más de las cuevas? Sí, aquí. Las cuevas de Marte podrían proporcionar protección natural contra la mortal radiación ultravioleta del sol, que puede ser peligrosa para la salud humana.
radiación ultravioleta es una forma de energía luminosa invisible en el ojo humano. Hay radiación ultravioleta en la Tierra, aunque es más fuerte en Marte, en parte porque la atmósfera, capa de gases que rodea al planeta, es más delgada. Thin the atmosphere, right. ¿Sí? Es más delgada, ¿sí? Y también las cuevas quizás tienen agua. Y la posibilidad de una forma de la vida. Es subjuntivo, quizás tienen agua. Es posible que tengan lagos o conjugación. Es correcto para usar subjuntivo. Las cuevas quizás. Exacto. Sí, sí, sí. Ok. Que quizás tengan. Tengan agua, ok. Agua. Que exista el agua. El agua congelada, no sé. Sí. O de forma de líquido. Baja, no sé. La tierra. Ok. Y las cuevas también podrían ser un refugio del frío extremo y las intensas tormentas de polvo aquí, ¿sí? Que ocurren en el planeta. Estas tormentas pueden durar semanas. ¡Cuy! ¡Semanas! Y a veces son lo suficientemente grandes para ser detectadas por telescopios en la Tierra, según la NASA. Ok. Y por último, las cuevas pueden tener signos de vida del pasado lejano de Marte. O incluso podrían ser un hogar actual. A current, de ahora, un hogar actual, a current home, para organismos que viven bajo tierra. Esos robots podrían ofrecer a los científicos una forma nueva de detectar la vida más allá de la tierra. Y entonces hablan un poquito más. Hay otras maneras de usar estos robots. Claro que un departamento de policía ya no quiere usar. No, eso no. Qué espanto. Pero hay otras maneras de usar estos robots. ¿Qué creen ustedes? ¿En la cirugía? En las situaciones de emergencia. Primero, first responders, primero. Para sacarle a la gente de los accidentes de las carros. Jaws of life. ¿Un cosa de eso? Bomb squads. In Japan, when the nuclear power plant problem, they put robots in there. Plantas de energía nuclear, sí. When your daughter said it was spooky, well, they're the ones that are going to turn off the radiation. Abrir la puerta, apagar el y desenchufar, unplug, desenchufar todo. Guy, qué cosa, ¿no? Sí, espeluznante, pero quizás necesario, algo muy necesario. Y entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? No sabemos. Todavía no sabemos. ¿Y cuánto más nos queda? Bastante. Y van a hablar más allá de Nueva York. Entonces, podemos continuar más, un poquito más la semana que viene. Voy a buscar otro cortometraje, algo más que
el cortometraje, o mejor decir, el video de la primera memoria dura solamente 10 minutos. Es mm-hmm. algo muy corto. Entonces voy a buscar otro, algo... Mm-hmm. Algo de por lo menos 15 o 20 minutos y algo interesante, pero todavía estoy buscando un tema interesante para la semana que viene. Entonces, les voy a enviar un enlace, quizás el viernes o el sábado. Okay. Algo distinto para, o un video distinto más largo para la semana que viene. ¿Está bien? Sí. Bueno. Excelente. Qué buena conversación. Me gustó muchísimo. Sí. One thing. The intense dust storms on Mars, it's Hollywood. That they're not like tornadoes. Oh, no. They're not like hurricanes. No. It 1/100th the atmospheric pressure. If you had a dust storm, it would feel like it would just be like that. The problem. Oh, estoy desilusionada. I am so disappointed. It's bad. The problem is the dust gets everywhere and it kills machinery. So that's why el dust polvo is invade las mm-hmm. partes mecánicas. Uh-huh. Jim, sabes bastante de eso, ¿no? Yeah. Con los aviones, ¿no? And imagine if you were living in a colony, you have these filters for processing air. Filtros. Clogged up of dust. Who's going to change it? El robot. Yeah, dude. That's why they want to go to the caves. What? No sé. Gran problema. No sé. Bien. Pero no es tan intenso como es cosa de Hollywood, entonces. It's dangerous. Like if you have several months of a dust storm and you're running on solar power, you're in deep. Oh, entonces no puede detectar los rayos. You wipe off the dust. Oh, qué interesante. ¿Cómo solucionar ese problema? Because the batteries couldn't get charged for many months. Ah. Uy. ¿Hay algo para barrer los sensores? O, no sé. So these dogs have to learn how to shake off like that. Como los perros de verdad. Sacudir todo. Okay. Eso me gusta. ¡Ay!